Hola, muchacha. Ay, como que si fuera tan bonita y creída. Dios me guarde. Ya ni hablar quiere. Hola, Lupita. ¿Qué quiere? Ay, tan creída, como que si se hace tan importante. Ya ni hablar quiere usted. Carmencita, hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, ¿y usted? Yo digo que bien. Qué bueno. Sí, hombre. ¿Qué pasa? No, pues mire, de qué bueno que se paró a platicar conmigo. ¿Usted va deprisa o se va a estar un ratito no, más? Ya me voy. ¿Y por qué? Porque voy prestito. No, hombre, no se preocupe. Claramente usted sí está bien delgadita, bien pechita, está, fíjese. Sí, pero así me gusta estar a mí. No, hombre, es que usted está bien, le hace falta otras cositas para que se mire más bonita. ¿Cómo qué? Un poquito más gruesecita y que el pelo se lo recorte un poquito por aquí así, ¿ve? Y que se haga unos peinados bien bonitos, así se va a ver bonita, pues. ¿Y quién ajá. me viene a decir eso? Porque, ¿usted porque usted, me está, halagar, usted está muy delgadita? Mire, usted me iba a halagar o me iba a decir mi verdad en la cara. No, yo le estoy diciendo que se viera más bonita. O sea, le estoy halagando yo porque le hace falta cositas más a usted, más bonita, porque está toda costilludita, ¿está? Ah, y ajá. Usted, mire, ve, usted me gustara a mí si estuviera un poquito más delgada. No, es que yo no la estoy ofendiendo, sino que estoy diciéndole que usted estuviera un poquito más rellenita. Si usted estuviera un poquito más nalgoncita, se viera más bonita. Pues, consiguiera hacia la carrera a su volado. Usted me gustara a mí, pero usted estuviera más delgadito. Ay, cuando adelgace hablamos, ahorita me voy. Vaya, pero yo sí soy feliz, ¿eh? Le agarro ahí. Hola, mi alcalde. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Por aquí, bien. Ah, qué bueno, mire. Ajá. Bien guapa usted. Oh. Ay, usted va con sus cosas. No, de veras. Es que claramente está bien bonito usted. Y, pero yo ya le he dicho a usted que usted a mí no me gusta. Pues sí, ni a mí tampoco, no mucho, porque está hecho gran zumo, como que hoja de mojada hecha. No moleste a usted, está tu jocó, esa no, panza le hiede a usted, porque no. yo me baño cada rato, la me baño panza. Yo. ¿Sí? No, pero la panza no me hiede, tal vez la ropa, porque... Pero para uno de hombre es menos defectuoso, por lo menos un tujo, como que copinó le echó usted. Pero también tujo a hoja usted, mojada, usted también río. Anda, y yo no le ando diciendo, mire, usted hiede, y usted acá rato me anda diciendo que hiede y ahí me anda buscando. Los sobacos le echan un zumo, como que fueran sillas, dejas de caballo. No, pero ya tengo un par de limón en la casa, si usted se animara, yo le hiciera unos buenos baños de limón, para sacarle todo ese hijillo que tiene mire, usted. Si me anda diciendo cosas, yo a mi mamá le voy a decir, ay, y a mi papá también. ¿Qué me importa que le diga usted a su mamá? ¿Y su papá? Sí. ¿Su papá? ¿Y qué me importa que le diga también? ¿Y, mire, ¿y qué pasa con su papá? Y póngase a pensar, porque mi papi es bien delicado y mi papá tiene una cosa que le dice, ¡pum, pum! Y hace, mire. Dios, ay, no eran un día 30 varas que tengo ahí que ni bulla hace. Pero mire que usted... ¿Cuándo las de los garrobos le va a pasar? ¿Usted cómo le gusta? ¿Cuándo le va a empujar machete también? ¿Le gusta andarse burlando de un día y así él anda? Así unos que tiro con un día, mira, así ve. A uno, fíjese. ¿Ah? No, yo le estoy diciendo la verdad nomás. Y mire, es que como usted se animara y se fuera conmigo, yo si le hiciera eso, bueno, para anda, quítese, mire, la solo lavara. De abusivo anda usted. ¿Ah? Solo de abusivo anímese, anda. Váyase conmigo, hombre, sí. Vamos a ser felices. Eso que echamos tubo, los dos no le hace, pero va a echar más tubo usted ahorita, porque no más que llegue, pero le voy a poner una buena bañada. Ajá. Con puro yo limón. Yo le dije a usted que yo con usted no quiero nada. Y mire, mejor me voy a ir yendo porque más que a decirle a mi papá voy a ir porque usted es bien, bien, mire, así, bien, bien abusivo anímese, también. Anímese, hombre. Pero lo voy a lavar con rizo y le no, yo ya me voy. Y no me ande buscando, oiga. Vaya, pues está bueno. Que le vaya bien, hombre. Amigo, ¿qué te pasa? Bueno, ¿y qué te pasó? Llorando, chiflándole a la vaca estoy, po. Yo te miro todo así, como a chico palado, ¿cómo se dice? No, pensando cosas, pues. Mira pensando que cosas y... me haciendo mal en el amor, po. Y ya le hablo a una, le hablo a la otra, mantas atarantadas, como que a ver qué diablo le agarra, fíjate, como que la luna que está de movimiento, porque todas alocadas están ahí. No, hombre. Mira, yo diciéndoles cosas bonitas, mira vos, ya brava sale. Es que vos te falta mucho. Ahí solo atarantazón, ay Dios. Te falta lo mejor. Vas de guambadotas así, pero ay Dios, para responderle a uno una riata para eso vos. Yo sí, tengo mala suerte en eso, viera. Pero mira, uno diciéndoles cosas bonitas y ella saliendo con unas tonteras. Bajo. Pero va a hallar una de tantas hipotas que hay ahorita en este tiempo. Pues bonita. Sí, pero solo atarantaderas hay.
No, hombre, ya vas a ver que va a aparecer una bonita por ahí, una que sí, de verdad, te va a hacer caso. Nah. Mira. Va, tengo algo, chuquillos nomás le salen a uno. Por ahí de que te digo que eso es algo buenísimo. ¿Y qué diablo es? Y es algo para, ya sabes, para las hipotas. Mira que ando, mira, un frasquito, mira. Mira. ¿Y de qué diablo es? Este es de volado, de mapache. ¿De también, mapache? Sí, también de yegua. ¿Ah? Sí, trae. Sí. Ha de ser bueno, vos. Esto, mira, te flotas y te echas hasta allá, donde no te pega el sol, y mira. En los huiscoyoles le puedes echar uno también. En todas las partes, ya vas a ver que te va, esto te va a funcionar. Va a creer. Sí. ¿Y cuánto vale ese perfumito, vos? Ah, mira, ve, este... Bonito, mira esa agüita rosadita, vos. Este cuesta. Así, si me voy a bañar en agua rosada, yo, mira, este cuesta hasta conseguirlo. La viejita me va a salir a mí, ¿ah? Sí, cuesta conseguirlo. ¿Y dónde lo conseguiste? Pero mira, solo porque somos cheros, dame 20 pesos. Hijo, la verdad, un poche, casi yo el pisto en la casa lo he dejado. Va, entonces no querés tener mujer. ¿Sí? Pero ya lo ocupaste, pues, de eso te echas vos. Es que, pues, sí, es que a mí me... O sea, que a mí, aquí es la mitad que está, pues. No porque vale más, va, y por lo tanto, no es 20. Pues, la gran polla, no porque vale 60, vale. Mira que tiene 20 y otros 20, mira. Va, son 60, por eso en 20 te lo voy a dar, pues, estás hasta ahí. Mira, déjame tiempito, voy a regresar por atrás del piso a la casa. Pero entonces, te apuras también, seguro, porque... Sí, está bueno. Si no, va, aquí te voy a esperar. Ojalá no vengas. Míralo aquí, en el reflejo del sol. Ya era tiempo. De 20 me dijiste, va. Sí. Mira, pellizcalo de aquí. Ah, quiero ver, espérate, quiero ver si está bueno. Ha hecho olor a pisto. Ah, sí. Ah, pero joven, pues. Ah, sí. Pero, no, pues. Ah, espérate, que tengo que ver si está bien el billete. Más cerca. Si no se le ven las dos caras, ahí vos al revés lo estás poniendo, ve. Mira. Poquito, porque vas a ver que es caro, va. Un gran tujo, che, estaba gozado. No, hombre, bueno, es grande. Eso es. Sí. Vale. Con eso vas a tener. Andate yendo, pues, sí. Yo voy a ver qué diablos lo que hago con este perfume. Ve. Es que vaya, pues, ahí, ya no te debo nada y me debes vos también, pa. No, hombre, ahí está ya. Va, pues, está bueno. A ver, nos vemos, pues. Dije, no, hombre, ya la hice con mi billetillo. 20 pesitos, qué chulada. Vamos, pues, yo sé que va a funcionar. Hola, niña Rochayo, ¿cómo está? Bien. Hasta el nombre se me olvidó. Ah. Sí, está bien bonito, está bien guapa, bien elegante. Mire. Ah, gracias. ¿Cómo le? Ah, qué huele usted, ¿verdad? Ah, verdad que sí, huele. ¿Cómo le pega el color de la camisa con la florcita? Ah, sí. Bien guapa está usted. Gracias por lo que me está diciendo. No, hombre, es que está echando nalguitas, están poniendo algo paraditas, como que dan algo de antojo de meterle unas nalgadas. Me ha gustado lo que está diciendo, con razón, usted cae mal, ¿verdad? Viejo chuco, imagínese lo que está diciendo. No, yo diciéndole la verdad estoy. Ahora, puchica, te manta, ratapudo, me hizo. Yo pensé que redondito iba a caer al suelo con esta cochinada también, ve. Chepe, ¿qué le pasa? Aquí estoy todo descontrolado, decepcionado la vida. Es que yo lo veo todo decepcionado, ¿y eso qué le pasa? O sea, que uno, yo estoy todo viejo ya y quisiera conseguirme una mujercita y nadie me hace caso, viera. Ah, pero es que usted, Chepe, es bien raro. ¿Más que? ¿Ah? ¿Y eso qué es? No, mire, que allí encontré a más terra negrita, igual a yo, quisquinudo, y me vendió ese perfume que dice que sirve para el amor, dice. No, me chepe, ese solo le vio la cara, que perfume allí lo da niña Toyita, lo vende son de folleto. Allí en la tienda están. ¿Qué folleto es? Allí en la tienda están, es de las luces. Allí en la tienda están $7, vale. Mire, perfume. Que igual ahora mil madre. Me lo zampó en $20, mire. No, que solo le vio la cara. Mante quisquinudo, todo así guambadote. Pues eso no le va a servir andar haciendo este trampa, la verdad. A veces las mujeres a usted no lo quieren y no hay mujer porque usted. En vez de decirle cosas bonitas, mejor le saca todos los defectos. Y pues obviamente las mujeres pues se sienten mal.
y por eso no lo quieren, y por eso usted está solo, porque usted es muy ofensivo con ella. Sí, hombre, pero mire, a mí sí me dio paja el baboso, todo azul es, quisquinudo, tal vez usted lo conoce, o quizás no es de ahí, ¿verdad? No, saber de dónde es, pero no lo conozco, pero le ha de haber dado mentiras. Sí, como yo a veces le digo cosas así, pero no que sea ofensivo, no que yo les digo que les hace falta algunas cositas ahí para que miren más bonitas. Sí, pero usted en vez de la gala, mejor les dice sus defectos a los pobres bichos. ¿Qué cree? ¿Cómo no se van a sentir ellas, pues, con coles y por eso mejor lo tratan mal? ¿Va a creer que de eso es el perfume este? Sí, pues el perfume es de la Fluchin, ese perfume no significa nada. Ah, ¿y su mamá cómo está? Pues ella, gracias a Dios, sigue bien. Vaya, mire, me le da...